Gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Esta vez nos encontramos en Project X, este nuevo juegazo que ha salido de todos los animes. Sí, chicos, me acabo de escuchar muy bien. Han cogido muchos animes y lo han acoplado a un solo juego de farmeo, así que está bastante, bastante genial. Me lo estuvieron pidiendo un montón y como no, chicos, vamos a comenzar en este juego o comenzar la serie de videos con un showcase de la poderosísima fruta o la fruta más OP en el juego, la Gura Gura no Mi. Una fruta que está, en mi opinión, muy pero que muy OP. Obviamente ya también me cambié el vestuario, aquí lo pueden ver, ya tengo el vestuario de barba blanca para hacerle el poderosísimo showcase. Les recomiendo que se queden hasta el final del video, ya que voy a dar mi opinión sobre el juego y cómo me ha parecido. Y también, chicos, antes de decirles, quiero mostrar mis stats. Ahí están mis stats para que puedan ver el daño que puedo hacer con estos stats, que son 601 de Magic Power. Así que vamos a ver qué tal. También les quiero decir que si quieren más videos, apoyen un montón este video, que próximamente pues traeré nuevas frutas, como digamos la Goro Goro no Mi, que está carísima, la invocando a Shenlong y demás, ¿ok? Ustedes díganme qué quieren en los comentarios y también apoyen un montón para que vea que les gusta esta serie de videos o este juego en general. Así que bueno, chicos, vamos a comenzar con el showcase, con la próxima Gura Gura no Mi, la fruta de barra blanca, la fruta de terremotos, como ustedes le quieran decir. Y para bloquear todos sus movimientos necesitan 250 de Mastery. Comenzamos con el primer movimiento que para mí es el más OP de la fruta, que es Earthquake. Letra Q y vamos a verlo. Ahí va, chicos, invocamos la Gura Gura no Mi y... ¡boom! Y se está preguntando, Juan, ¿por qué lo consideras el movimiento más OP? Por su daño, que hace muchísimo daño y tiene poquísimo, pero poquísimo cooldown. Miren el daño que hace. ¡Boom! Como pueden ver, hace casi 4000 de daño. Hace menos 3675, algo así. Pero casi 4000 de daño por 3. Y eso es muchísimo, pero muchísimo daño. Además que su rango, el rango que tiene al impactar y el rango que se puede lanzar, está muy OP. Se puede lanzar hacia donde tú quieras. O sea, literal, llega hasta lejísimos. Es muy pero que muy OP esto, porque mira, digamos, lo queremos lanzar a ese árbol de ahí, pues mira, lo lanzamos y llega, ahí está haciendo el daño. Como pueden ver, eso está súper pero súper OP, ya que tiene mucho rango. Mira, lanzamos ahí, llega hasta ahí. Lo lanzamos hasta otra isla, pues seguramente que llega. Voy a probar eso, podría probarlo, aunque creo que me queda un poco lejos de la otra isla. Vamos a ver más o menos de aquí a acá. Creo que llega, a ver, no alcanza a ver. Creo que llega hasta ese árbol de ahí. Lo malo es que tengo muchos obstáculos. Vamos a ver si llega hasta ese árbol de allá, ¿ok? Llega hasta ese árbol de allá. O sea, ahí está impactando. Como pueden ver, el rango es tremendo, tremendo. Del primer ataque y hace muchísimo, pero muchísimo daño. O sea, si sabes apuntar, le puedes dar a alguien desde aquí. Eso está súper, pero súper OP. Así que bueno, yo lo recomiendo un montón si quieren. El Earthquake o la fruta Gura Gura no Mi. Es el primer ataque y está bastante, bastante genial. De ahí tenemos el segundo ataque, que es Helmet Splitter. Que ese ataque más o menos no lo recomiendo mucho, ya que no hace mucho daño. Pero nos sirve para transportarnos, sí, para transportarnos de un lugar a otro. Como pueden ver, al momento de usarlo, hacemos como un pequeño Zoru, ¿no? Está un poco bugueado, eso sí, si lo haces muy lejos como que no funciona. Pero hacemos como un pequeño Zoru hacia el lugar donde nosotros queremos. Queremos ir, digamos, acá, a donde están los bandidos. Pues hacemos así. Tampoco tiene cooldown, así que está bastante bien. Y hacemos como un pequeño Zoru, o nos teletransportamos hacia aquel lugar, haciendo bastante daño. Casi lo mismo, 3500. Sí que está bastante bien, sí, 3500. Y como pueden ver, les hago insta-kill. Para moverse bastante bien, para hacer daño, pues necesitas bastante aim, sin mentiles. Necesitas bastante, apuntar bastante bien para dar esta madre. Obviamente tiene bastante rango, pero aún así no se confíen. Es un poquito difícil de dar, ya que si apuntas muy lejos... Bueno, ahí se bugueó, como pueden ver, me quedo aquí mismo. Si apuntas demasiado lejos, me quedo aquí mismo y no hace nada. Así que eso está un poquito malo. No tiene mucho rango como el Earthquake, que llegaba súper, pero súper lejos. Y ahí tenemos, chicos, el tercer movimiento, la letra R, espero que me atuan de aquí, que me va a molestar, ahí está. La letra R, que es Island Shaking, que bueno, este movimiento también está más o menos bien. Se lo voy a mostrar, ahí como pueden ver, invocamos en nuestras dos palmas la Gura y ¡boom!
Como pueden ver, está bastante bien. Tiene buen rango, obviamente rango de área. Y pues, no lo recomiendo mucho. Este movimiento para mí es el peor porque debe estar muy, pero que muy cerca del enemigo. Tienes que, digamos, estar más o menos aquí. Y obviamente le vas a dar a los cuatro. Los manda a volar hacia arriba. Eso sí, el daño está tremendo. Creo que hace 5000, si no vi mal. Vamos a verlo otra vez. Eso sí, tiene mucho cooldown. Por esa razón no lo recomiendo. Poco rango, mucho cooldown. Mucho daño, eso sí. Sí, mucho daño. Casi menos 1500. No, 1500. Menos 5500. Ahí sí, menos 5500. Menos 5500 está bien, ¿no? Hace menos 5300. Pero menos 5500 aproximado con un poquito más de fruta. Así que está bastante bien eso. Pero de ahí el rango y el cooldown no me gusta para nada. Eso sí, las animaciones de juego están bellísimas. Miren esto. Está hermoso. Me gusta la Wear un montón. Como la han hecho, me gusta. Y ahí tenemos el cuarto movimiento, que es Severe. Este movimiento no lo recomiendo mucho, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Tiene muy, pero que muy poco rango. Es lo que no me gusta este movimiento, que el rango es muy escaso y el daño también deja mucho que desear. Como pueden ver, hace menos daño que el Island Shaking y no tiene mucho rango. O sea, más o menos, no le voy a dar al de ahí, para que puedan ver más o menos que no le vas a dar al de ahí. Miren. Ah, no, sí le di, mira. Sí le di, pero al de acá no. O sea, tiene un rango un tanto raro. Tiene más o menos el rango de aquí a acá. Pero no le da el de aquí. ¿Pueden ver? Mira. ¿Ves? No le da el de aquí. Le da estos tres de aquí. Pero el de aquí no le da. Así que tiene un poco raro la hitbox esto. Tiene bastante, bastante raro la hitbox. Deberían arreglarlo. Y bueno, ahí está. Hace daño por segundo. Más o menos unos 7000 aproximado. Con todo el daño. Y no tiene cooldown. Es lo bueno. Lo bueno de esto es que no tiene cooldown. O sea, apenas tiene cooldown. Obviamente no se compara al Earthquake. Que literal está muy OP. El Earthquake es lo mejor, pero lo puedes combiar. ¿Cómo lo combeo? Pues esperen que se me quite el cooldown. Y lo combiamos, ¿ok? ¿Cómo combiarlo? Así, mira. Así. Bueno, ese me voy yo. Y así. Como pueden ver, puedes combiarlo bastante bien. Eso está, pues, aceptable, ¿no? Y ahí tenemos el último movimiento que sí está OP. Este sí que está OP. 250 de Mastery. Igual tampoco es muy fácil farmear esto. Pero sí está OP, ya que tiene muchísimo rango. O sea, el rango es exagerado. Y es obviamente invocar los tsunamis. Como no podría faltar. Pero además de eso hace daño. O sea, ahí están las grandes olas y boom. Como pueden ver, tiene muchísimo rango. Obviamente no tan exagerado que digas, oh my god, qué tremendo rango. Pero está bastante bien, ya que hace daño doble. ¿Qué me refiero con daño doble? Que hace el daño al momento de invocarlo. O sea, al momento que haces pum, haces daño. Y también al momento que chocan las olas, hace más daño. Así que está bastante bien, para qué mentirles. No es que digas que basura movimiento. Está bastante bien para hacer el definitivo. Tiene mucho cooldown, obviamente. Si no, estaría muy OP. Pero para hacer el definitivo, está bastante, bastante bien. Obviamente no es como la mayoría, que solo hace daño a las olas, sino que hace daño también al momento de usarlo. Les voy a mostrar, vamos a ver cuánto daño hace. Creo que hace muchísimo daño. Ah, no, miren, no hace tanto daño. Seguramente las olas hagan más. No estoy muy seguro cuánto. Ahí está, como pueden ver. Seguramente las olas hagan más daño, pero no estoy seguro cuánto. Así que eso ya no lo sabremos. Yo le aproximaría unos 5000 o 6000 de daño, no estoy muy seguro. Seguramente muchísimo daño. Y bueno, antes de acabar el video, quisiera dar mi opinión personal de este juego. ¿Qué tal me parece? ¿Qué tal está? Si me gusta o no. En lo general, es un juego bueno. No les voy a mentir, es un juego genial, un juego chido. Pero en lo malo, en las cosas que dirá qué malo que es que pues no me gusta en lo general que sea como otros juegos de One Piece. ¿A qué me refiero con esto? Que farmear, que casi lo mismo, ¿no? Casi lo mismo de siempre. Y eso es lo que no me ha gustado. Que si hay algo un poco, o sea, tenemos de todo, tenemos todos los animes. Pero yo siento en general que se parece bastante a otro One Piece genérico. ¿Qué me refiero con esto? Las Dragon Balls, digamos que son como las frutas del diablo. Las flechas o las arrows de JoJo's Bizarre Adventure, pues obviamente como las frutas del diablo. Ya que con ellas, pues te puedes comprar, ¿cómo se llama esto? Puedes conseguir habilidades como la Wura Wura no Mi, etc. Aunque es rarísimo que salga la Wura Wura no Mi en las
en las flechas. También tenemos los Greymores, que esos te dan habilidades en sí. Pero otra vez, lo vuelvo a decir, es como una fruta del diablo que aparece en cada cierto tiempo. Tienes que estar farmeando, etc. Eso sí, se parece muchísimo a lo de Blox Fruits, como les digo, otro juego de One Piece genérico, un poquito. Que tienes que subir la Mastery para desbloquear las habilidades. Así que, un poco meh. Eso les, ayer digo yo que es un poco meh. También tenemos la tienda en la cual se pueden comprar habilidades, que eso sí está bien, o sea, eso para conseguir cosas está bastante bien. Eso sí me gusta, pero en sí el juego no está mal. Si me entiendes, el juego no está mal. No voy a hablar un poco más porque seguramente, bueno, lo voy a decir. La administración del juego es malísima. Ya les digo yo que la administración del juego me deja mucho que lamentar, que desear. O sea, los administradores son súper malos, sin mentirles. Los administradores son como que men, what the fuck. Y bueno, eso es lo que está un poco... Mira, ahí está el daño que hace, menos 6228, está bastante bien. Y bueno, como les digo, los administradores me dejan mucho que desear, sin mentirles. O sea, me dejan como que men, ¿qué pasa con estos administradores? No diré mucho más, pero es lo que no me gusta, que los administradores sean tan malos. O sea, literal, que sean pues un poco men. De ahí el juego está bastante bien, o sea, el juego me parece hermoso, pero la administración me parece muy, pero que muy mala. En general, del juego, o sea, del Discord y demás. Así que bueno, yo voy a dejar ya mi opinión hasta aquí. Me parece un juego de One Piece genérico, pero tiene lo suyo. O sea, tiene su toque enviciante como Blox Fruits. Si les gustó un montón este video, chicos, apóyenlo con suculentos likes y comentarios. Tampoco se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno video. También recuerden apoyar un montón este video para más Project X en el canal. Que lo próximo que estaré trayendo, chicos, van a ser nuevas frutas, seguramente consiguiendo las esferas de dragón. Que sí, chicos, como les digo, el juego me parece bonito, me parece genial, pero tiene sus cosas malas, que se parece bastante a otros juegos, que la administración es mala, etc. Podría pasarme pues diciendo cosas malas y cosas buenas, pero ahí dejo ya en su opinión. Si quieren, vayan a probarlo, lo dejo el juego en la descripción. Pueden ir a probarlo, ir a jugarlo, ir a conseguir sus frutas. Y también díganme en los comentarios qué quieren para el próximo video. Si frutas, si Shenlongs, lo que ustedes quieran. Díganme en los comentarios y yo lo estaré haciendo. Así que bueno, chicos, ya sin nada más que decir, espero que les haya gustado el suculento video. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Bye, bye!